Alfonso XII. De las tres embarcaciones con ese nombre que navegaron bajo pabellón español entre fines del XIX y principios del XX, el primero de ellos, el vapor transatlántico Alfonso XII, es el que ahora nos ocupa. Construido en 1875 en los astilleros escoceses de William Danny Ambrose de Dumbarton, sus 110 metros de eslora y 12 de manga, unidos a la vistosidad de sus tres palos, despertaban la admiración popular cada vez que arribaba al puerto. A un costo de 14 millones de reales, una fortuna para la época, desplazaba sus 3.000 toneladas a una velocidad de 14 nudos, gracias a una máquina de dos cilindros construida por David Rowan & Company de Glasgow, que, accionada por la presión de cuatro calderas, transmitía sus 400 caballos a la gran hélice a popa. Además, contaba con numerosos adelantos para su época, como el cabrestante de vapor para elevar ancla y aparatos de vapor para gobernar el buque y para disparar la máquina. En la cubierta superior tenía dos potentes máquinas de vapor para ventilar los entrepuentes. Además del telégrafo entre puente y máquina, tenía uno especial para el timonel, que le indicaba la posición del timón, y como gran novedad, en el puente, un indicador automático de las revoluciones y el sentido de la máquina. Todos estos equipos suponían un gran avance en la seguridad del buque. Tenía campanillas eléctricas para establecer la comunicación entre los camarotes y la servidumbre. Había cuatro salones para comer, dos grandes para los pasajeros de primera clase, uno para los de segunda y otro reservado exclusivamente a los niños. En total, podía transportar 176 pasajeros de primera clase, 68 de segunda y un número considerable de tercera clase, además de una amplia tripulación. Alfonso, propiedad de Vapores Antonio López, más tarde Compañía Transatlántica, fue en su momento no solo el mayor, sino tal vez el mejor buque de la Marina Mercante Española. Tuvo una activa vida comercial durante sus 10 años de servicio, navegando tanto a las Antillas como al Mediterráneo. El día 10 de febrero de 1885, el Alfonso XII partió de Cádiz con rumbo a Las Palmas, en la que sería su sexta visita a este puerto, del que zarpó el viernes, día 13, hacia su destino final en La Habana. A eso de las 3 de la tarde, mientras el capitán y el pasaje estaban en los comedores, se oyó un estremecedor crujido. 6 segundos bastaron para que el pánico cundiera entre el pasaje. Como le había sucedido al Villa de Pará 4 meses antes, el Alfonso había chocado con la fatídica Baja de Gando. La situación se hizo caótica. Nadie hacía caso a las indicaciones del capitán y todos luchaban por acceder a los botes salvavidas. Afortunadamente, al poco llegaron los pescadores de la zona, que ayudaron a socorrer a los náufragos mientras el buque se inclinaba de proa, cada vez más peligrosamente. Finalmente, el Alfonso XII se hundió en unos 50 minutos, y aunque no hubo que lamentar víctimas, no se pudieron salvar las mercancías ni los equipajes.
Pero si el Alfonso XII es una leyenda, no lo es por sus excepcionales características o por lo inesperado de su hundimiento, sino por las osadas maniobras de rescate realizadas para la recuperación de su valioso tesoro. En cuanto tuvo noticia del desastre, el propietario, Antonio López, marqués de Comillas, ordenó, en un telegrama, que se hagan de inmediato por cuenta de la compañía todos los esfuerzos humanamente posibles para salvar la correspondencia en primer lugar y en segundo los caudales y la mercancía. Los caudales eran exactamente 10 cajas con monedas de oro destinadas a pagar gastos de guerra en Cuba, unas 90.000 libras que hoy tendrían un valor de unos 15 millones de euros. Rápidamente vinieron técnicos y buzos desde Cádiz que al poco desistieron ante las dificultades del rescate. Los trabajos fueron retomados por Alexander Lambert, el extraordinario buzo jefe de Ship Gorman, ya famoso por sus hazañas en el túnel bajo el río Severn en Inglaterra. Lambert, apoyado por David Tester y F.J. Davis, hizo 33 inmersiones en el Alfonso, dos o tres diarias, a más de 45 metros de profundidad, con un tiempo de fondo de 20 a 25 minutos y un tiempo de ascenso de solamente 5 minutos. De acuerdo con las tablas actuales de descompresión, debería haber empleado una hora en ascender del primer buceo y no haber hecho ninguno más ese día, algo que nos habla de la capacidad excepcional de ese pequeño Hércules, como le llamaban sus contemporáneos. Lambert, tras penetrar las cubiertas con dinamita, logró llegar a la Santa Bárbara y remontar, sin mayores problemas, 7 de las 10 cajas de monedas. En su última inmersión, para concluir el trabajo, subió otras 2, entreteniéndose algo más de lo habitual y sufriendo una enfermedad descompresiva que le impidió seguir buceando. Al final, le pasó lo que a cualquiera de nosotros nos habría pasado el primer día. Y todavía faltaba una caja llena de oro. Lambert ya nunca volvió a bucear y continuó su vida trabajando como director de buceo en Ship Gorman. Pero David Tester no desistió y volvió al Alfonso a finales de 1886. En 4 meses hizo 60 inmersiones en el pecio, hasta que por fin localizó la décima caja. Pero para ello se entretuvo hasta 36 minutos en el fondo. 15 minutos después de salir para concluir el trabajo, volvió a bajar para hacer otros 10 minutos de fondo. Emergió sin la caja y sufriendo una grave enfermedad descompresiva que, lamentablemente, le costó la vida. Desde entonces, muchos han sido los que han bajado al Alfonso con la esperanza de encontrar su tesoro. Pero aparte del hallazgo de algunas monedas aisladas, parece que el pecio todavía guarda celosamente su secreto.